Bueno, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo en Familia de Uno Internacional. Gracias a todos los que ya están conectados y tienen muy presente esta cita los martes a las 5 de la tarde. Mientras van llegando los demás, ya saben que esperamos con ansia saber quién nos está acompañando y desde dónde nos están saludando. Yo soy Vivian Jiménez y para mí es todo un honor y un motivo de mucha, mucha gratitud poder estarlos acompañando en este Tiempo en Familia. Hoy vamos a tener algo especial, además por darle la bienvenida a septiembre, que es el mes del amor y la amistad aquí en Colombia. Vamos a estar hablando todo este mes acerca de las emociones.
vamos a estar hablando de cómo gestionar, abrazar, mirar y trabajar estas emociones en familia que hacen que al final, dependiendo de cómo las abordemos y las abracemos, que desarrollemos estas habilidades blandas tan anheladas para este siglo y para la realidad que estamos construyendo y empezando a enfrentar como individuos y como familia. Además de tener este tema maravilloso y que cada semana hablemos de una emoción, de cómo mirarla, qué podemos aprender de ella, qué mensaje nos trae, vamos a tener una invitada muy especial que ya tuvimos aquí una vez, tuvimos el privilegio de que nos acompañara y nos va a estar acompañando todo el mes para que cada semana hablemos de una emoción. Así que prepárense para aprender un montón y que hoy especialmente podamos hablar de la alegría, qué nos trae la alegría en familia. Así que prepárense, estírense, tengan algo a la mano para tomar y conéctense con este, el tiempo en familia que Uno Internacional y yo, Vivian Jiménez, estamos con mucho amor tratando de procurar cada semana para ustedes. Recuerden llamar a sus amigos, a sus familiares, etiquetar a quienes quieran que compartan este espacio. Y yo voy saludando y en un momento le damos la bienvenida a nuestra invitada. Veo por aquí que tenemos a Marta. Marta Cecilia Trujillo, desde Ibagué. Bueno, qué chévere que nos saludan desde lugares calienticos. Yo siempre siento que nos mandan un poquito de calor. Nos saludan del Liceo San Fernando en Boyacá. Clara Inés, no sé, Clara, desde dónde, pero hola y bienvenida. Rosa Perea, bueno, un saludo y gracias por las temáticas que aportan a nuestras familias. Gracias a ti, Rosa, por estar allí y por recibir y apreciar este tiempo en familia que hemos querido compartirles. Antonio José. Antonio José y Reño Cervantes, Colegio Nuestra Señora del Carmen en Barranquilla, un saludo también hasta Barranquilla, qué rico que estén conectados por allá, que estén conectados para entender y aprender un par de herramientas que nos ayuden a conectar mejor como familia, a conectar mejor si somos incluso docentes y podemos entender un par de tips con los que nos podemos acercar y vincular mejor con nuestros estudiantes y también con sus familias. Bueno, Aidalit Nieto, desde la Institución Educativa Agropecuaria Máximo Gómez en el Cauca. Bueno, qué maravilla, no habíamos tenido gente del Cauca, mira, ahí hay otro. Ahorita, desde Popayán también, un saludo enorme. Rosa Perea desde Soledad. Bueno, mira que viene la costa, vienen de Popayán, vienen de muchas partes. Jennifer, desde Bucaramanga, Gimnasio Pedagógico Confenalco, bienvenida. Edna Jiménez del Colegio Bifi de Cartagena, qué rico Cartagena. Ángela, buenas tardes, no sé de dónde nos saludas, pero bienvenida desde donde estés. Edna Jimena, buenas tardes. Paola Rosa, Colegio Americano de Barranquilla, un saludo, que también puede estar por allá con los profes, es una maravilla, hermoso colegio. Tania desde Medellín, buenas tardes. Aquí está Clau, hola Clau, Jaquel, buenas tardes. Efraín Viadero desde Cartagena, bueno, qué rico. Luz Dari, desde el Playón en el Huila, mira, de todas partes. El Colegio Santiago Felipe, Ángela, buenas tardes. Patricia Duarte del Liceo del Caribe, por ahí nos dan los datos de los hijos, bienvenida a toda la familia. Janet Asa, Mile Montoya desde Medellín, San Juan Bosco, Julio César del Liceo Moderno Walt Whitman en Bogotá. Ok, gracias, dice Carmen, por estos espacios. Carmen, es un gusto y es un gusto que podemos seguirnos dando porque ustedes están aquí cumpliendo esta cita y contándole a otros amigos, profes, familiares, que este tiempo en familia está presente para acompañarlos a conectar de una forma diferente. Recuerden también contarles que vamos a estar en todo septiembre hablando acerca de las emociones. Bueno, me voy a devolver a ver si hay un algo más. Bueno, Mile, buenas tardes, ya te había saludado. Y yo creo que luego vamos a ir viendo sus preguntas, sus comentarios, pero mientras tanto vamos a darle paso a nuestra invitada. Yo me siento muy honrada también de tenerla aquí porque hemos conectado maravillosamente gracias al COVID, que para muchos ha sido un desafío y no puedo negar que hemos tenido nosotros también retos, pero también nos ha traído muchas oportunidades de acercarnos a personas, a oportunidades y de ver, digamos, posibilidades de crear y de conectar donde antes no las habíamos visto. Y eso es lo que me ha pasado a mí justamente con la persona que nos honra hoy con su compañía, que es Juanita Pérez Cuartas. Ella es la creadora de Emocionalmente Brillante y codirectora de la Fundación Villananda. Trabaja de lleno con niños, con familias y trabajamos también juntas con profes para acompañarlos en sus procesos de educación alternativa, de educación integral y sobre todo poniéndole mucho el foco a este tema del trabajo socioemocional. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Juanita
y prepárense para que aprendamos un montón de emociones. Hola Juanita, buenas tardes. Hola Vivian y hola a todas las personas que en este momento nos ven y luego los que van a ver. Estoy muy feliz de esa presentación que hiciste, casi que atrás no habita la alegría sino la felicidad inmensa y la cara de ponqué, porque así los momentos sean difíciles, como que la vida te regala semillas para abonar tus emociones y tus sueños, ¿no? Y para mí eso ha sido el regalo de trabajar contigo, una semilla para abonarle a mi camino. Así que muchas gracias. Bueno, como dicen, todo correspondido. Entonces ya vieron que entre todo esto, pues qué maravilla empezar así para que arranquemos, Juanita, a hablar de emociones. Y que así como lo hicimos en un encuentro anterior, que hablamos un poco de todas y eso fue súper movido y la gente tiene un montón de preguntas y de inquietudes, pues bueno, nos vamos a dar a la tarea con mucho amor de tomar emociones una a una para que cada encuentro podamos entenderlas un poquito más. Entonces, no sé si tú quisieras como dar una pequeña introducción de, bueno, las emociones, cómo podemos mirarlas de una forma distinta a la que las hemos venido mirando siempre, ¿no? Ahorita, por la situación, por los desafíos que hay a nivel de salud mental, de bienestar en las familias, bueno, le estamos poniendo la luz mundial a que hay que atender el tema emocional. Pero es algo que apenas para muchos está empezando a conocerse. Entonces, si quieres, antes de empezar a tocar la alegría de lleno, dar como una mirada general de las emociones y por qué son tan importantes. Perfecto, me encanta esa idea porque así podemos irnos entrenando todos, y digo todos porque nosotras también pues seguimos aprendiendo a medida que también vamos leyendo los comentarios que ustedes tengan. Entonces, voy a explicar muy rápidamente sobre qué son las emociones, ¿sí? Estamos un poco, yo siempre digo que estamos un poco analfabetas emocionalmente porque gracias a toda la educación que hemos recibido, y le doy gracias porque así debe ser, hemos entendido que hay que girar, y en ese girar es empezar a entender que aquí habitan muchas cosas y que se conectan con nuestro corazón, y que si nosotros no nos damos la oportunidad de alinearnos y de transformar esas creencias que nos dieron, pues nunca vamos a poder abrazar las emociones. Por lo tanto, las emociones siempre nos han dicho, y hay muchos tabúes alrededor de ella, que supuestamente no debemos sentir, que ser vulnerados o vulnerables está mal. Y que eso nos lleva a empezar a taparnos y a no mostrarnos como somos. Ser vulnerables es mostrarnos tal y como somos. Y como siempre decimos con Vivian, es desnudarnos frente a los demás. Quitarle cada una de las capitas que tiene la cebolla que habita en nosotros para de esa manera empezar a entender que hay sensaciones, hay emociones que nos llevan a procesos que son agradables y desagradables. Pero eso no significa que las emociones sean malas, que sean negativas. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro cerebro que es mejor no, porque eso es negativo para mi proceso como persona, como ser humano, como profesor o como padre de familia, pues inmediatamente las emociones se van a esconder. Y miren que si este gesto empieza a aparecer, las emociones no se van a quedar ahí quieticas, como esperando a ver quién las salva. Sí, es como si fuera un videojuego, las emociones. Y ahí es cuando explota y explotamos, y eso es lo que nos hace sentir como débiles o que no podemos poner límites o que nos sentimos de una manera que no nos lleva a decir, vengan emociones, vengan conmigo, que hoy las quiero amar, abrazar, porque ustedes realmente me día de hoy. Entonces creo que eso puede ser un preámbulo para entender que ellas no son buenas ni malas. Que ojo, empieza a hackear tu cerebro. Cuando llegue una sensación de, uy, esto es desagradable o no me gusta, empiézale a poner otro tinte. Y esa es la idea que tenemos con Vivian durante estos 4 martes que vamos a estar acompañándolos. Bueno, no sé si te parece, Juanita, que quepa un poco lanzarles la pregunta a las personas que se han ido conectando. No sé si preguntarles qué sienten o qué piensan de la alegría. O incluso se me venía una pregunta a la mente cuando dices, las emociones no son buenas, no son malas, simplemente son, y hay que aprender a conocerlas. Pero, ¿será que la alegría tiene un lado negativo? No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo les podemos lanzar una pregunta para que ellos empiecen a interactuar con nosotras y a contarnos cómo se están sintiendo respecto a esta emoción de hoy, que es la alegría?
Pues a mí me gustaría primero, ese sería uno de los tabúes más grandes que tiene la alegría. Y la alegría tiene una familia que la comanda. Y la idea es hoy dejarles ahí unos tips con esas familias, porque al ser tan analfabetas, y ojo, esto no lo tomen mal, porque todos estamos en el proceso de abrazarlas y entenderlas, ellas tienen un batallón y nosotros siempre. Cuando decimos, ay, es que yo estoy estresado, tengo miedo, no sé qué, no sabemos realmente qué es lo que estamos sintiendo. Simplemente somos como que repetimos lo que hemos aprendido y de esa manera le expresamos a los demás o a mí mismo lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, si nos paramos en la alegría y entendemos que tiene unas familias y entendemos que la alegría nos puede llevar a muchas cosas súper positivas y el cerebro empieza a funcionar de una manera que bota todas las dopamina, serotoninas, todas las inas que nos activan en alegría, ¿cuál sería? Y ahí sería como la pregunta, Vivian, si tú quieres, como cuál sería, digamos que lo contrario a eso cuando uno no lo hace consciente, cuando la alegría es un principio de placer, cuando la alegría simplemente es por llenar algo que necesito en el momento desde mi cavernícola, más no a una alegría que yo pueda controlar y sea perdurable y me lleve a la gratitud, a dar gracias por cada una de las cosas que tengo, que eso es una cosa súper bonita que tiene la alegría. Entonces, más bien, ¿cuál sería o en qué momentos yo estoy alegre, eufórico, pero con otras cosas que puedo tener en mi cabeza o en un ambiente social, que es una cosa que es por un momento, es algo que va así y se escapa? Bueno, Entonces, ¿qué yo te creo que parece entonces? Sí, porque ahí eso se fue como entre pregunta con pista. ¿Qué tal si entonces les ponemos para que vayamos conectando con esta información un reto? Y es que se animen a poner en los comentarios quizá alguna experiencia, alguna situación que los haya llevado a sentir una alegría, no sé si se vale decir una alegría tranquila, una alegría de esas que puedes sostener, que sientes que te ponen como el corazón grande, pero no te alteran. Quizá compartir una de esas y luego podrías animarte a compartir ahí a través de la caja de comentarios una de esas alegrías que te disparan, que te emocionan y como dice Juanita, que te ponen otro montón de cosas en la cabeza y como en revoluciones, pero luego se van y quedas como cuando te da el bajón de azúcar, como desocupado. Ahí hay dos tipos de experiencias. No sé si quieren compartir con nosotros en la caja de comentarios una experiencia que te haya dado esa alegría tranquila y sostenida. Y otra alegría momentánea que cuando se va te dejó incluso más desocupado, más vacío o triste después de que se dio. Me empezaron a llegar comentarios, Sí, ahí Juanita. están. Bueno, veamos, veamos. Entonces dicen, alegría al ver un chiste, se ríe y se pasa. Esa sería una de esas corticas momentáneas. María García pone cuando nacen los hijos. Esas se pueden sostener y se pueden transformar en muchas cosas que a veces no se sienten muy alegres, ¿no? Vamos a ver, el nacimiento de nietos que perdura. Ángela pone, hay una diferencia entre alegría y felicidad. La alegría como comer chocolate, arequipe. Felicidad es como enseñarle a mi hija todos los días. Liliana pone, depende la forma como toma camino esa emoción. Si arranca y se acelera sin freno, puede estrellarnos. Bueno, mira. Ángela pone la alegría acompañada de la gratitud. ¿Esa puede ser? Milena pone la emoción, la alegría. Creo que todo empieza desde que uno decide ser feliz, porque si uno no lo decide, seguiremos tristes o en los mismos modelos que la familia impuso. Qué lindo lo que estás contando, por ahí hemos hablado de la familia y lo que la familia nos da, que hay que igual agradecerlo, como dijo Juanita, como te enseñaron tus profes en tu colegio o tu familia, agradécelo y desde hoy elegimos qué hacer distinto. Un saludo para Kinder Uboldi desde Santa Cruz, Bolivia. Y seguimos entonces, Juanita, ¿cómo ves las respuestas? Pues a mí me parece que la gente está muy sintonizada en la diferencia de una alegría que es un principio de placer. Y porque hacemos tanto hincapié con esto, con Vivian, porque esa alegría cuando es un principio de placer me lleva a estar muy hacia afuera, muy eufórico y eso pasa mucho cuando son adolescentes, ¿no? Porque están buscando como esa necesidad de sentir como todo ese proceso interior químico y pues a veces cuando no hay unas bases sólidas pues se puede terminar
en riesgos y en estrellarse, como decía alguna de las participantes, y es o alcoholismo o sexo promiscuo o drogas. Entonces, la idea es capacitarnos y entrenarnos para entender que la alegría, como dijo otra persona, habita en nosotros. Nosotros nacemos siendo felices, alegres. No necesitamos nada para hacerlo, pero nos dejamos llevar muchas veces de las ilusiones que nos hacen infelices, ¿cierto? Entonces, todas esas ilusiones son como las expectativas que yo le pongo al momento en que me levanto, a un negocio, a mi familia, a mi pareja, pero eso realmente no me lleva a vivir en plenitud. Simplemente es invitarlos, como lo dijimos en un comienzo, a agradecer y a aceptar las circunstancias, porque todo lo que nos pasa es, ni es bueno ni es malo. Eso nos ayuda para nosotros crecer como personas, como familias, como individuos y como sociedad. Sé que a veces las sensaciones son desagradables, pero la alegría, cuando la logramos mantener, nos lleva a estados muy bonitos donde podemos estar atrayendo todo lo que deseamos, porque estamos muy conectados con el que cada uno crea, Dios, la vida, el universo. Es cuando realmente estamos tan conectados con el teléfono interior que todas las puertas se abren. Entonces, digamos que esa es la diferencia entre una alegría que va en un principio de placer a una alegría que podemos mantener, ¿sí? Que es una alegría que me lleva a estar diciendo, wow, he ganado algo, yo quiero agradecer por esto. Y ojo, no es material, un beso, un abrazo, un delicioso almuerzo, una deliciosa espacio con mi familia, ¿sí? Una deliciosa reunión. Son situaciones a las cuales me llevan a entender que yo puedo estar pleno y que puedo ser suficiente, que no necesito ninguna arandela para ser feliz o eso alegre. Me encanta. Mira, Juanita, que se conecta con esto hermoso que está escribiendo Antonio José, y es: la alegría es sanidad, es empatía con la vida y la esperanza. Alegres las personas que comunican, abrazan, miran a los ojos, acogen, acompañan. Es sentir dolor y misericordia y saber que puedes dar la mano. Un maestro alegre salva. Ella invita a desear estar siempre con mis estudiantes, y ahora en lo virtual es más diciente. Ellos y ellas esperan tanto de uno, del profe, en un diálogo alegre que te haga sentir bien. Y quiero conectar esto con algo que estábamos conversando quizá ayer o esta mañana tú y yo para preparar esta conversación un poco. Y hablábamos de el generar momentos alegres, porque eso y la alegría te conecta con las ganas de vivir, que es justo lo que buscan los adolescentes, quizá desde un lugar distinto. Pero cuando tú dices, nacemos felices y somos suficientes y ya lo somos, pero en la vida nos vamos enredando porque queremos esto, le ponemos esta expectativa, nos enseñaron que así debería ser. Esto nos va complicando un poco la existencia. Entonces, quizá, no sé qué te parece, si lo planteamos más bien, en vez de generar momentos alegres, es encontrar esos momentos de reconectarte con la alegría que ya tienes dentro. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues primero yo los invitaría a que por un momento pararan en su vida, ¿sí? Pues lo hacemos, paramos. Sí. Y empezamos a descifrar interiormente qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, y voy respirando. Si realmente yo no estoy siendo feliz, y empiezo a hacer como un checklist, ¿sí? Como hablamos con Vivian muchas veces, un mapa de ruta. Sí, como si fuera una rueda de la vida, y empiezo a mirar cómo está la relación con mi pareja, cómo está la relación con mis hijos, y empiezo a observar sin juzgarme, con mucho amor y compasión. Y compasión, como le hemos dicho siempre con Vivian, no es tristeza ni pesar, sino es amor, como dicen por acá, es un amor consciente y una alegría interior. Entonces, simplemente es entender en los ámbitos de mi rueda de la vida cómo estoy yo. ¿Qué me está haciendo falta para yo ser completamente feliz si yo ya nací feliz? Miren cómo se empieza a hackear el cerebro, ¿no? Entonces, en ese momento que yo empiece a hacer un checklist y a identificar cómo estoy con mi comunidad, con la salud, con mi creatividad, con mi sexualidad, con mi parte social, con mi economía, puedo hacer todo lo que, digamos, lleva a mi vida, a que mi vida también esté en armonía y en equilibrio, muy seguramente voy a empezar a descifrar en qué momentos, en qué situaciones o con qué personas no estoy teniendo la alegría. Pero ojo, porque aquí viene un truco, y es entender que la alegría, como lo dijimos, no está afuera, está en mí.
que todo lo que yo estoy viendo en ese checklist que de repente a mí no me hace feliz y que yo empiezo con mucha conciencia a descifrar por qué no, no me voy a ir a dispararle, ¿no? Así es con el esposo. Ah, no, es que usted no me hace feliz porque entonces chuchuchu. No, es empiezo hacia adentro a reconocer que quizás idealicé una pareja, una situación, un momento, y me lo digo a mí misma, gracias a Dios, para poder entender que quizás detrás de eso habita otra forma también de ser alegres, porque ahí también vienen pautas, ¿no? La felicidad y la alegría depende mucho de cómo también te lo enseñaron, y eso también está muy relacionado a los lenguajes del amor. Todos expresamos y recibimos amor de una manera muy diferente. Va relacionado a las inteligencias múltiples, a los canales de aprendizaje, a los cuatro colores que tanto Vivian ha hablado por acá. Entonces, ahí mismo empezamos a reconocernos como unos seres integrales y empezamos a identificar qué es lo que falta para empezar a transformar. Pero me gusta pensar en algo para irlo diciendo, pero antes de decirlo voy a leer unos comentarios saludando a María Lucía, que siempre se conecta, y ella fue la que dijo que la alegría es interior y consciente. Uh-huh. Ponen aquí algo hermoso que creo que esto está en la Biblia, no sé, me corriges, Carmela. El corazón alegre es sanidad para los huesos y hermosea el rostro. Eso está muy hermoso. Aquí está diciendo María Lucía, la clave es no juzgarse, agradecer el lugar que ocupamos en el mundo. Así es, aquí recuerden, y quienes no estuvieron, estuvimos hablando de ocupar nuestro lugar. Pueden devolverse, buscar el artículo y la transmisión, que lo jugamos además y fue maravilloso, y ver el valor que tiene ocupar tu lugar. Leo el comentario de Liliana y me voy a ese punto que te quiero tocar para ver cómo sigue por ahí la conversación. Liliana dice, en ese principio de satisfacer nuestras sensaciones más primarias, nos dejamos llevar de los impulsos. Es importante automonitorearnos, hacer consciente lo inconsciente, respirar y relajarnos. Y con eso, yo creo y espero, Juanita, hoy quizás hacia el cierre que nos guíes una respiración bien bonita y consciente a todos, porque este tiempo en familia tiene la intención de eso. No solo darles una teoría, sino que lo que sea que toquemos lo podamos llevar a la práctica, así sea por este momento en el que estamos aquí. Y quiero invitarles a pensar siempre, siempre, como Juanita dijo ahorita, no es cuando te des cuenta que no estás siendo feliz con algo o con alguien, no vas a ir a atacar al algo o al alguien y a culparlo, tampoco a ti mismo, pero sí vas a revisar hacia adentro qué puedo hacer yo distinto para hacerme cargo, para hacerme responsable, para ocupar mi lugar. Y es que mientras que nosotros sigamos viviendo de manera automática para educar a nuestros hijos, para ser pareja, esperando que la felicidad un día llegue desde afuera y que todo un día afuera sea perfecto, vamos a estar ubicados, esto no le gusta a la gente oírlo, pero como coaches lo decimos y se lo decimos a la gente cada vez con más firmeza, y es, si te sigues quedando en tu lugar de víctima, es más improbable que algún día realmente te puedas sentir feliz o que puedas disfrutar las alegrías que llegan a tu vida y sostenerlas. Porque cuando estás en el lugar de víctima, nunca vas a conectar con que la alegría ya está adentro. Y si algo no está funcionando bien, solo es una alarma para que tú elijas qué quieres hacer diferente. Tú, no las personas que están a tu alrededor. Entonces, ahora paras, revisas y empiezas a mirar, no cómo cambio a mi pareja, porque eso lo hemos hablado. Y si cambias de pareja, te vas tú mismo con todo tu ser con otra pareja. A los hijos no los puedes cambiar, entonces los vas a llevar toda la vida si sigues siendo tú, con tu forma, con tu estilo, con tu forma de comunicarte. Entonces pensemos hacia adentro, ¿qué podemos hacer distintos para reconectarnos con esa alegría que ya está por dentro? ¿No, Juanita? Así es, a mí me todas las emociones me encantan porque traen una llave para abrirla y una súper clave para entenderlas, como el mensaje encriptado. Y así funciona todo, de tal manera que digamos que la función casi que el cerebro y el corazón cuando se alinean y cuando tienen esa neuroemoción consciente, pues hace que sea mucho más rápido el coger la emoción, transitarla, entrar en ella para poder escuchar lo que trae. Y recuerden que la alegría viene y nos visita y ojalá nos visite siempre porque es la que activa, al igual que las otras, sin decir que sean menos ni más, muchas cosas que aquí pasan adentro químicamente. Y al activarlas, pues hacen que nosotros podamos estar mucho más optimistas y nos sintamos mucho más vivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentimos así,
pues vamos a empezar a reconocer con mucha más conciencia, digamos, el batallón que la alegría trae. Porque recuerden que ella no viene sola. Primero dice, has tenido una ganancia, necesitas celebrarla. ¿Y cómo la celebras? Ojo, no con los tabúes ni las creencias que nos han metido, ¿sí? Que es como con la fiesta o como buenos colombianos, que eso no está mal, porque hace parte de nuestra herencia cultural. Pero es como hemos hablado, no nos estrellamos, sino que encontramos los límites, ¿no? Y cómo nos hacemos conscientes para no caer en esa rutina que tiene un poco no tan chévere, desagradable, porque pues siempre entonces vamos a tener que buscar el estímulo. Acuérdense que el cerebro se crea y se cree todo lo que le digamos. Entonces, más bien entender que cuando nos sentimos relajados, encantados, decididos, orgullosos, agradecidos, emocionados, animados, aliviados, conmovidos, estimulados, confiados, contentos, tranquilos, esperanzados, sorprendidos, esta es la que más me encanta, vivos, felices y curiosos, ahí ya está la alegría. Esa es toda la familia de la alegría. Y si ustedes luego cuando escuchen de nuevo este video quieren generar unas fichitas donde estén cada una de ellas y ponerlas en una cajita para recordarles a sus estudiantes o a sus hijos que la puerta para poder abrir esa caja es has tenido una ganancia. Y si la abres y encuentras toda la familia adentro, puedes entender que necesitas celebrarlo. Entonces, este es como un truco para que se lo podamos empezar a enseñar a los niños y activar como el wiki emocionario que en algún momento no tuvimos, pero hoy tenemos la opción de reconocer y abrazar que no solamente la alegría y la felicidad es una, sino que está comandado por muchas otras que nos ayudan también a sentirnos alegres y plenos. Sentirnos vivos. Ahí está quedando ya la tarea y el reto que hoy les vamos a proponer, que es que justo puedan escribir de una forma linda, en un tarrito, en una cajita, en un cofre especial, que sea algo especial para la familia o para el salón de clases, estas palabras que hacen parte de la familia de la alegría y la felicidad, esa curiosidad, esa gratitud, ese estar conmovido, sentirse curioso, todas estas emociones que te conectan con las ganas de vivir, que las podamos poner bonitas, lindas, ojalá sea una actividad grupal en familia o con tu clase, para tenerlas ahí y recordarlas al menos una vez al día. Compartir un algo que si no te ha pasado hoy, recuerdas por lo que estás agradecido que viviste. Algo que alguna vez te hizo sentir curioso. Y yo creo que eso nos va a permitir darle paso, Juanita, a tocar el tema de qué papel juega la alegría en este momento del mundo en el que muchos padres estamos asumiendo el rol de ser también estos acompañantes, porque no voy a decir profesores de nuestros hijos, porque no lo somos, pero sí los estamos acompañando. Los profes que están escuchando saben, abran bien sus oídos, pero ¿cómo explicarle a los papás el valor que tiene esta emoción a la hora de aprender y qué podemos hacer en casa? Pues voy a respirar para responder esa pregunta porque sé que, y Milena está escribiendo algo que va a conectar con eso, y es entender que el simple hecho de levantarnos y estar vivos ya es un momento de agradecimiento, de felicidad, de alegría, de gratitud, ¿verdad? El hecho de poder compartir con mi hijo, así no sea la mejor situación, pero de poder sentirlo 24/7, que de pronto antes estaba mucho más tercerizada la crianza por los colegios, por los profesores, los cuales hacen una labor maravillosa. Yo también soy profesora. Es entender que si yo me quedo enredada en todo lo que de pronto idealizo de él en el día a día, en lo que idealizo que yo quisiera que tuviera, en la conexión con internet, en la respuesta con la profesora y en todas esas cosas que solo hacen ruido, me pierdo el momento valioso que me está dando la vida. Y es esa conexión de vuelta, mirarlo a los ojos, ver su proceso, ver en qué avances quizás adquiere en el día a día, en cada segundo, su sonrisa, también sus momentos devastadores de pronto con temas que no puede resolver. Pero ¿cómo yo me paro frente a eso? Primero me tengo que llenar yo en alegría, ¿no? Primero me tengo que parar yo de mi cama y decir gracias porque tengo un momento más para estar conmigo mismo, con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo,
porque estoy al servicio de las personas con las cuales comparto, genero negocios o lo que sea. Entonces, antes de irme a revisar cómo me puedo relacionar con mi hijo, pues de nuevo, tengo que pensar cómo me quiero relacionar yo a partir de ahora, en este momento, cómo quiero decretar mi alegría, cómo quiero decretar que mi hijo así tenga momentos difíciles o momentos muy, muy bondadosos, ahí también habita la alegría. En los momentos difíciles también hay una luz de alegría. No es solamente cuando yo he ganado algo. Recuerden que cada emoción tiene una luz y una sombra, como lo decimos con Vivian. Y por más oscura que sea el momento, que ahí lo escribió alguien arriba, Milena, creo, en ese momento también habita una luz para entender que es momento de agradecer. Y el agradecimiento es como la vitamina más poderosa que necesita el cerebro. Dios mío, eso es de verdad hermoso, y ahí lo están poniendo, que lo sabemos. Esa sabiduría ya la tenemos adentro. Todos sabemos el valor que tiene agradecer, pero lo olvidamos en la práctica, en la cotidianidad, en las carreras. Y ahorita sabemos que están siendo tiempos desafiantes de maneras distintas, pero esta que sea, y este momento, este hoy, este ahora, una oportunidad para pararte a pensar cómo agradeces. ¿Cómo agradeces esto que estás viviendo? Y si es desafiante, yo decía un poco estos días que he tenido semanas desafiantes y les compartía cómo sacas un poquito la cabeza de toda la situación para mirar alrededor y dar las gracias. Para, como hablamos hace 8 días, mirar la silla desde un lugar distinto, la silla que puede ser el problema, el desafío, la dificultad, desde un lugar distinto y dar las gracias por todo lo que se está viviendo. Ahora, volviendo a este tema de lo importante que es la alegría para los niños y para su educación, ahí está poniendo Milena que es muy importante que sean felices estudiando, porque si no, el aprendizaje no va a lograr su objetivo. Y eso depende mucho de los profes. Contamos con buenos profes, así que mi hija disfruta su aprendizaje. Milena, eres muy afortunada, y sé que aquí hay muchos profes que procuran que sus estudiantes aprendan con la mayor emoción y alegría posible. No siempre se trata de que a toda hora se estén riendo, no se trata de que tú te vuelvas el payaso, pues, de la clase, pero sí que pienses cómo conectas con su emoción. ¿Cómo haces que eso que esté pasando a través de esta pantalla en el momento presente sea algo que le importe al otro y que ojalá le conecte con las ganas de vivir, de resolver, de sacar algo adelante? Entonces, no sé si nos devolvemos un poquito, Juanita, a que después de cada papá, cada mamá, cada profesor se levante de su cama pensando cómo me conecto yo con la alegría. Luego, ¿qué par de tips podríamos dar para que los papás, por lo menos, pudiéramos tener una idea de cómo podemos cuidar y promover más esos momentos de conectarse con la alegría en la cotidianidad y también en el momento de aprendizaje? Sí, pues mira que yo en esa tarea estoy de agradecer, porque pensaba mientras que escuchaba a Milena y te escuchaba hablar, antes teníamos muchas excusas, ¿no? Tengo, debo, no, la reunión, el colegio, los niños, tengo que ir a abrir la puerta, no sé qué. Y eso se convertía en una excusa que íbamos en automático, pero no estaba la chispa de la alegría. Lo hacíamos, era como porque tocaba, sin decir que no sea algo que nos guste o amemos. Y mientras que eso escuchaba, decía, ahorita no hay motivos de decir. O sea, no hay momentos de justificar ni enredarse, sino de vivir este presente. Entonces, para poder vivir en el presente y para estar agradeciendo por cada cosa que tenemos, un truco muy especial que yo lo vengo haciendo casi 15 días atrás y se ve la diferencia, y me he puesto el propósito al menos de sonreír o de estar muy alegre, porque soy muy amarilla y al ser muy amarilla pues me vuelvo un poco fría. Entonces, he empezado con una aplicación que pues de hecho la pueden buscar por sus celulares o sus plataformas, y se llama el Diario de la Gratitud. Entonces también dan tips y te puede ayudar como a volverlo en afirmaciones. Y pues yo con las alarmas me dedico a escribir por lo que quiera agradecer, ¿sí? Y el agradecer, como les digo, no es solo lo económico, el respiro, los ojos, el poder usar mis manos, la creatividad. Entonces yo los invito a que hagan un diario familiar en donde cada uno, o pinten un cerebro como lo hemos hecho con otras familias y con Vivian, en donde pongan cada una de las cosas
que ustedes quieren agradecer. Eso que ustedes ponen, el cerebro ya lo pone aquí en una semilla y realmente empieza a trabajar de otra forma, porque la amígdala como que se relaja y dice, ah, ok, hay un capitán de la mente que ahora sí como que es consciente y puede empezar a trabajar en la vida diaria con la felicidad, con esa certeza de que es, ¿no? De que sabe lo que quiere y para dónde va. Entonces yo los invitaría a eso, que una vez se levanten, si oran o meditan o lo que sean, saquen su espacio para agradecer, 10, 15 minutos. Luego saquen el espacio para agradecer en familia, en la mesa o de acuerdo a la filosofía de vida que cada uno tenga. Pueden generar un tarro de agradecimiento en donde pueden poner cada una de las cosas que también quieren agradecer. Hay muchos trucos para realmente estar sintonizados. Ojo, también hay mucho saboteo, porque como no estamos acostumbrados a estar felices, sino que siempre necesitamos de una desilusión o una ilusión para sentirnos que, ah, no, es que yo lo necesitaba para, apenas llegue, ustedes, como les decimos a Vivian, control A, suprimir, ¿sí? Lo suprimen, ¿sí? Gracias, llegaste, de repente no te necesito ahora, o si llegaste, déjame ver por qué llegaste, te escucho, pero a partir de ahora le subo un poquito a lo que necesito para sintonizarme con la alegría. Juanita, hagamos esto ahorita mismo, el momento presente es ya y que no se nos pase, porque dicen muy lindo, gracias por los trucos, lo haremos un día, eso no quiere que nos suene como promesa de campaña, entonces los voy a retar. Les voy a animar a que escriban ya mismo, rápido, tres cosas por las que cada uno siente que puede agradecer en este momento, lo primero que venga a su mente. Se valen cosas, se valen personas, se vale respirar, se vale la vida. Si quieres escribir más de tres, anímate a escribirlo. No sé si los alcance a leer todos, pero el simple hecho de sacarlo de aquí y verlo, escribirlo, compartirlo con otros, activa también, ¿o no?, algunas respuestas bioquímicas en tu cerebro que te van conectando con estas emociones y sentimientos asociados a la alegría. Entonces están retados, empiecen a escribir y Juanita, háblanos un poquito más de eso. ¿Qué es lo que se sigue activando en nuestro cerebro? Y eso que se activa, ¿cómo nos ayuda entonces a seguir viviendo, a crear más cosas, a enfocarnos en soluciones y a ir para adelante? Sí, entonces, mientras que van escribiendo los agradecimientos, ojalá sean muchos, 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 lo que vamos haciendo primero es, estamos hackeando el cerebro. Como les dije antes, casi que estamos un poco programados, aunque esa palabra no me gusta mucho, como para estar en lucha, en modo de huida, de ataque. Y cuando realmente nos sintonizamos con el amor y con todo lo que viene detrás del amor, que es la felicidad y los valores y las más arriba que vienen detrás de los valores, que son las virtudes, nuestro cerebro empieza a manejarse y a trabajar de otra forma. Ya no voy a cinco tratando yo de buscar cómo me grabo las multiplicaciones, sino que estoy tan emocionado que mi cerebro va a mil. Y ahí es donde realmente se hace una química de la felicidad, como lo dice Vishen Lakhiani, en donde si yo agradezco y estoy sintonizado con todo lo que habita en mí, con mis bondades, mis poderes y con mis áreas de mejora, pues voy a entender que así puedo empezar a generar hábitos y que si esos hábitos son conscientes y los hago con un propósito de vida para mí, pues va a ser mucho más fácil caminar. Cuando yo me propongo todo esto, es un propósito, es mi proyecto, es como si fuera yo mismo mi empresa, pues adentro se van despertando muchas, muchas sustancias, muchos neurotransmisores que hacen que se hagan conexiones mucho más rápido. ¡Pim, pim, pim! Entonces, como que se crean muchas pistas. Hagan de cuenta la autopista norte, pero más pro, como muchas. Cuatro carriles abiertos. Esos cuatro carriles. Y sin peaje y sin huecos. Exacto, nada. Esos cuatro carriles abiertos y plenos hacen que realmente las creencias o las cosas que nos hayamos creído se empiezan a cambiar, a transformar. Y eso, a eso se le llama neuroplasticidad. Yo cojo mi cerebro y le hago, como dice Vivian, lo amaso y lo estiro para que realmente se resetee y se enciendan nuevas aplicaciones como si fuera un celular. Entonces, imagínense eso en un segundo, ¿sí? La tarea de un profe es neuroemocionar, pero neuroemocionar, como dice Vivi, no es pararse y hacer, sino buscar herramientas
que el cerebro empiece a trabajar de otra forma. Eso es. Para conectarse con la motivación, ¿no? Y que la motivación sea por dentro, que seguro la vamos a ir tocando más adelante en otro de los encuentros de los martes, pero voy a leer unos comentarios. Luego te pediría que vayas pensándote, Juanita, cómo cerrar este espacio. Y mientras leo los comentarios, les quiero pedir algo. Recuerden esas palabras que ahorita pusieron, por aquello que se sienten agradecidos hoy. Y respiren eso para descubrir cómo se sienten. ¿Cómo se sienten al escribir aquello por lo que están agradecidos? ¿Cómo se sienten cuando agradecen? Mientras yo lo leo, ustedes vayan escribiendo esa palabra. ¿Cómo te estás sintiendo después de agradecer? Y bueno, que ojalá se lo digan en voz alta para que realmente se active. Que lo digan en voz alta. Bueno, aquí están diciendo, doy gracias por Dios, la vida, mi familia, mi carrera, la salud, el alimento. Milena dice, agradezco por lo que dejé atrás. La permanencia de mis amigos, personas muy especiales, mi familia, estar unidos, el aprendizaje. Por aquí ponen mi trabajo, mis estudiantes, el funcionamiento de mi cuerpo, cada latido, cada día. La vida, sentir, ver, tocar, reflexionar, mi pareja, la restauración de mi hogar, el equilibrio que he logrado física, mental y emocionalmente, los retos diarios, el amor de mis padres. Doy gracias por la vida, la familia, mi carrera, el vestido. Hay mil cosas por las que agradecer. Súper. Escriban cómo se sienten cuando agradecen. Váyanlo colocando ahí, que con esas palabras voy a cerrar cuando terminemos. Ahora, Juanita, quisiera invitarte a que quizá nos dieras un mensaje y después del mensaje nos invitaras a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness o de respiración para integrar esto. Y esa palabra seguramente o ese sentimiento con el que nos conectamos cuando agradecemos. A mí me gustaría que a través de todos esos escritos y si los están diciendo en voz alta, en este momento, como dice Vivian, se vistan de lo siguiente. Aquí ahora ustedes están activando la fórmula de la felicidad. Están activando la endorfina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Solamente con este pequeño ejercicio y ahí ya su cerebro empieza a trabajar de otra forma. Con eso, y entendiendo que nosotros somos los capitanes de nuestra mente, los invito a que cada situación, cada momento, cada segundo de la vida lo agradezcan, independientemente de que sea un momento difícil o de que sea un momento que no te genere tanta paz, trata de abrazarlo. Sé que a veces es difícil, pero si paras un poco y entiendes que si ese momento ha llegado para ti porque tú eres capaz de resolverlo, porque tienes el poder de transformarlo, va a ser mucho más fácil ver que la vida tiene diferentes matices y que esos matices te invitan a hacer lo que tú quieras hacer. Solo por hoy te invito a que te levantes con tu pie derecho o izquierdo o el que quieras, eso simplemente es un tabú, pero que te levantes con la frente en alto y diciéndote a ti mismo y a la vida y en lo que creas, gracias, porque tengo la oportunidad de pararme y de ser feliz. Porque tengo la oportunidad de tener lo que tengo, la cama, el alimento, mis manos, mi cuerpo. Gracias, agradece cada célula. Es muy importante hablarle a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, porque recuerden que ahí es donde se activa la fórmula de la felicidad. No se olviden de ustedes mismos. Primero van ustedes y luego el resto. Y no se sientan mal por ir primero con ustedes, porque si ustedes están bien, el resto va a estar bien. Y eso es felicidad consciente. Ay, ya, qué maravilla, yo escucho todo y voy respirando y no sé, pero creo que ustedes también se están conectando con eso, es que cuando se habla desde la gratitud y se habla de todo esto tan cerquita, como tener tu cama, tu alimento, tu hogar, de verdad te sientes completo y te conectas con lo que ya eres, suficiente. Y lo demás, lo que esté por venir, tú lo puedes ir construyendo. Desde la calma va a funcionar más. Desde pensar cómo te haces cargo va a funcionar más. Aquí estoy viendo que se sienten liberados, que se sienten tranquilos, que agradecen el día. Y estoy viendo aquí que Antonio pone algo hermoso y es agradezco la frescura de sus comentarios y aportes diarios en la clase de la vida. No podemos ahora estructurarnos y pensar en cumplir planes, clases, temas y solo cumplir. Tenemos que escucharlos. Pero eso, recuerden lo que está diciendo Juanita, que lo hemos venido trabajando en todos estos encuentros. Primero escucharnos a nosotros mismos, atendernos a nosotros mismos.
Luego dialogar con ellos y veremos que son hombres y mujeres alegres, que son nuestros mejores maestros y ellos, los niños y los jóvenes, nos dan polo a tierra. No importa si eres padre o si eres maestro, esto está hermoso. Gracias, Antonio, porque sé que en el fondo de nuestro ser, en medio de toda la carrera y los desafíos que tenemos, todos tenemos en esencia esta intención y este sentido y esta conexión. Entonces, gracias por esas palabras. Quiero animarlos a que esto que está proponiendo Juanita, este parar, este respirar, hacer el diario de gratitud, hacer ese frasquito con las palabras asociadas a la alegría y la felicidad, se animen a hacerlo. Ahí está poniendo María Lucía que hace un par de semanas propusimos el ejercicio de escuchar sin responder, escuchar en silencio, escuchar sin estar pensando en tu cabeza cómo está de mal eso que el otro me está diciendo y nos está compartiendo lo maravilloso que ha sido. Las propuestas que les dejamos aquí son simples, pero no porque sean simples son menos poderosas, así que de verdad quiero animarlos a que todas estas propuestas de hoy, estos tipsitos, esa aplicación o lo que les sirva, prueben algo y sosténganse en esa prueba porque puede ser realmente muy, muy transformado. Me encanta y me gustaría que el que se atreva a hacer ese reto de empezar a agradecer con conciencia, luego por este mismo chat puedan tomar fotos, qué cambios pasa, no solamente es en el estado de ánimo la emoción, sino tu cuerpo cambia, tu rostro cambia, tus ojos cambian, tu textura de la piel cambia, todo cambia. Por algo los grandes maestros siempre dicen que es momento de agradecer. Entonces, ¿te parece bien si están preguntando sobre el diario de gratitud, Andrea? Dale, si quieres. Andrea, quiere. Además, espera. Juanita, dame cinco que Carmenza, no sé si Carmenza Moreno, que está diciendo que se siente feliz, tú misma escribiste, o si no me corrigen, que la alegría hermosea el rostro, ¿no? Y lo está diciendo Juanita ahorita, y es que de verdad, ustedes lo notan. No importa cómo estés, el día que te levantas con la ojera más grande del mundo, solo si sonríes, algo se ve distinto dentro de ti. Entonces conectemos con eso y ahora sí, perdón, Juanita, dale con el diario de la gratitud. Sí, voy a repetir las dos cosas que están preguntando y es el diario de la gratitud. Les estaba diciendo que yo tengo una aplicación en donde me dice cómo puedo agradecer y me enseña a agradecer, porque recuerden que el cerebro también necesita entrenarse. Entonces ahí hay tips, también hay afirmaciones positivas, pero ustedes en familia pueden coger un cuaderno, lo decoran bien lindo. Recuerden que los colores son súper importantes para la neuroemoción y para que el cerebro realmente codifique la sensación que tú estás sintiendo con lo que estás haciendo. Ah, esto es otro tip, me salgo y me entro, qué pena, pero es importante decirlo. Independiente de que hoy no sea un momento para agradecer, agradece. Y ponle una emoción que sea agradable para ti, para que el cerebro lo capte y así la situación haya sido un caos, ya el cerebro dice, ah, para mí no fue un caos, fue lo mejor y lo guarda. Y así no se vuelve una creencia limitante, vuelvo y entro. Entonces, cogen el libro, lo decoran y empiezan a agradecer en familia por las cosas, por la vida, por lo que quieran. Y puede ser casi que un diario para todos, ¿sí? Y con respecto a el tarro, simplemente pueden hacerlo de dos formas. Ir agradeciendo y metiendo en el tarrito dorado, que sea realmente genere neuroemoción, que te motive. O puede ser que ya cortes palabras de agradecimiento y lo pongas. Si es el contrario, o sea, el primero, puede ser que al final de año lean todo lo que agradecieron y puede ser un momento especial para el 24 o 31 de diciembre. O si es el otro, pues simplemente se va llenando hasta que ustedes decían que es momento de volverlo a leer. Eso es. Así es. Bueno, ahí preguntan, Juanita, del Liceo San Fernando, ¿cómo se llama la aplicación que tú usas? Sí, también yo les recomiendo que puedan entrar y buscar la aplicación de educación emocional de Lucas Malaisi, que nos ha estado acompañando en Santillana, más que en UNOI, pero ahí está presente. Y también hay un cómo trabajar para que estas emociones que nos conectan con ese espectro positivo dejen de ser estados momentáneos o sensaciones momentáneas y se conviertan en estados más estables, que perduren en el tiempo. Entonces, dale el nombre de tu aplicación y les digo del otro lado, busquen también la aplicación de educación emocional. Súper. Este se llama Gratitude en inglés, ¿vale? Listo. Y ahí ya está como todos los tips.
Súper, bueno, Juanita, pues agradeciéndote, muy feliz de haberme conectado contigo después de este día que hoy ha sido muy lindo, aunque cansado, pero me llena mucho de alegría compartir contigo y saber que la gente se ha conectado con este tema y con la ilusión de que el otro martes nos encontremos al tiempo en familia para seguir aprendiendo y que hablemos de la tristeza. Ahí también hay un montón de tabús, pero vamos a trabajarla y vamos a abrazarla en esta actitud de gratitud, ¿no? ¿Te parece bien si puedo decirles a todos que no se pierdan, vuelvan rápidamente al martes, pero que traigan de pronto hojas o flashcards de estas así chiquiticas para que puedan ir escribiendo en las familias y así no se les pierda como las nociones de lo que estamos diciendo, porque la idea también es que ustedes puedan construir su cajita para cada familia de las emociones que vamos a trabajar. Listo, sí, no, si quieres lo hacemos y nos apoyamos con el equipo y podemos compartir en los textos y ustedes pueden seguir la fanpage y también pueden mirarlo en el blog y ahí les podemos ir dejando esas familias de emociones para que sigan leyendo. Ustedes saben que está el artículo de preparación y vendrá el de la otra semana, pero adicionalmente, pues, Juanita, si nos compartes ese regalo, les compartimos las familias de las emociones para que lo sigan trabajando. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios. Nosotras luego estaremos dándole la mirada, contestándoles en la medida que nos dé nuestro tiempo también. Y nos pueden seguir en nuestras redes. Juanita, comparte tus redes para que la gente pueda seguirte también. Sí, entonces mi red es el siguiente, la siguiente. Coach, arroba coach, raya al piso, Juanita Pérez Cuartas en Instagram. Listo, súper. A mí me consiguen como arroba vivianjiménez.trascende en Facebook y en Instagram y estamos súper conectados, como les digo siempre. Este momento del mundo no ha hecho otra cosa que mostrarnos que todos somos muy, muy parecidos, muy, muy cercanos y en esencia todos somos iguales y estamos compartiendo desafíos muy parecidos. Así que siéntanse en libertad de levantar la mano para preguntar, para pedir apoyo. Quizá no podemos ir a su casa y no podemos hacer materialmente nada por ustedes, pero con lo que sabemos, estamos dispuestos a ponerlos a su servicio para que se conecten mejor en familia y que no solo transiten este momento en modo sobrevivir, sino que salgamos de toda esta situación mejor que como entramos, que podamos prosperar. Acá nos están dando gracias, qué bendiciones, qué excelente. Juanita y Vivian, mil gracias. Ha sido como siempre un rato muy reconfortante. Feliz semana a todos. Que tengamos unos días de alegría muy consciente. Pone María Lucía un abrazo que siempre está con nosotros. Antonio José pone a ti, Vivian, genial, estoy ligero, me encantó esto. Me imagino que más arriba puso algo por ahí para Juanita, pero no lo veo. Juanita, gracias. Tranquilo. Gracias mil. A todos, una feliz, feliz tarde. Muchas gracias. Alegría consciente y nos vemos para hablar de tristeza la otra semana. Un abrazo, mil gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Vivian. Gracias al equipo. Muchas gracias.